Ah, Joe, I've been over the rules already. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Touch goes now if you want. At the sound of the bell, sí, chocaron guantes. Let's go. Se va cada quien a su esquina. Esquina roja para el campeón de apellido Figueiredo. Esquina azul para el retador de apellido Moreno. Mexicano buscando ser historia. De Tijuana para el mundo. Aquí el campeón. Señoras y señores, serán 5 asaltos. Vámonos, Rikis, y que gane el mejor. El referee, Mike Beltrán. Lo noto tenso, Figueiredo. Atención. Tenso, Figueiredo. Vamos a comenzar a ver el análisis y a ver si es una continuación de lo que ocurrió el 12 de diciembre del 2020 o si es un transcurso completamente diferente. Por lo pronto se nota relajado y con su estilo Moreno. Vamos a ver qué es lo que hace Deus Delgahan. Muy alto el mentón de Moreno. Tendría que bajarlo un poquito. Pero se lo hace de lejos para mostrar. Sí, de lejos. Para llamarlo. Lo hace. Se lo hace lejos para llamarlo, creo. Creo que lo está haciendo para que venga a intercambiar. El campeón sabe la efectividad de este joven de 27 años y la respeta. Brandon, de igual forma, sabe el poder de Davidson Figueiredo. Una pelea bastante interesante, calificada la mejor en la historia de peso mosca por lo que ocurrió el 12 de diciembre. Vamos a ver si hay continuidad de combate o si hay terminación temprana. Por lo pronto van dos patadas rápidas de Moreno. Ahora quien ha tomado la acción del combate ha sido el mexicano Brandon Moreno, que está relajado y mete una buena secuencia. Doble check, un cruzado y una mano derecha. Empieza a abrir las combinaciones. Es en ese momento que va a tener que tener cuidado con el contragolpe del brasileño, que tiene poder de knockout. Me da la impresión de que es lo que está haciendo Figueiredo. Dejar que entre, que entre, que entre. Y reservando energía para un buen contragolpe. O reservar energía en caso de ir a cuarto y quinto asalto, que no le desgaste tanto el corte de peso, porque ha tenido dificultades con eso. Fue el último atleta. Llegó 40 segundos antes de que se terminara el corte de peso. Dio el límite en la división. Siempre sufre mucho el brasileño para dar el peso. Estaba muy desgastado, se le notaba en el rostro, a diferencia del mexicano. Veo al mexicano bastante enfocado, con buenas combinaciones y determinación. Ahí el público, atención, primer golpe sólido que busca al abdomen de Davidson Figueiredo. Claro que está, claro, la estrategia del mexicano, mostrando combinaciones de 4 o 5 golpes con buen pateo. Por otro lado, el brasileño hasta ahora solo soltó un golpe. Defensa, defensa, busca un contragolpe potente, solo un golpe. A ver si entra el candado al cuerpo. Especialidad de Moreno, hasta ahora fuerte. Deus da Guerra, un peleador bastante sólido. Muy bueno de jiu-jitsu. A ras de lona, el campeón, pero Brandon Moreno también tiene un excelente juego a ras de lona. Hasta ahora, quien está proponiendo más del combate es el mexicano, sin duda. Con más, más reservado Davidson Figueiredo, buscando un golpe de poder. De hecho, bastante reservado visto a Figueiredo en este primer asalto. Double under hooks, rodilla, pero se libera Figueiredo. No sé si lo está haciendo para reservar energía o sorprender con el contragolpe. Una de esas dos. Sin duda, para mí está la estrategia, va por ese camino del campeón. Reservar energía y buscar un golpe de poder. Pero mira el codo que mete Brandon, muy efectivo. Consiguió un buen codo el mexicano. Sin duda se está reservando energía Figueiredo, porque son 5 asaltos y está esperando más encontrar un contragolpe. Bien. Buena ahora secuencia. La secuencia que tiene Brandon estirando. La primera batalla, ¿te acuerdas que se lastimó el brazo izquierdo? Porque estiró demasiado el jab, dijo él, en el cuarto y quinto asalto. Ahora lo está haciendo más conservador, pero con buena frecuencia. Empieza a encorar aquí en Glendale, Arizona, México, México, en apoyo a Brandon Moreno. Viene presionando muy bien el mexicano, realmente con muy buenas secuencias. Y hasta ahora, ¡ándale! Y que lo tocan. Vamos a ver si puede hacerlo aquí. Con 1:22 tiene buen tiempo Brandon Moreno. Ahora estabiliza y toma las cosas con calma, pero el asalto 1. Hasta ahora parece que se lo va adjudicando Moreno. Se lo va a llevar Moreno. Está bien que respire, que no se vuelva loco. Conectó una muy buena mano, un derribo por golpe, un knockdown. Con 1 minuto el reloj, bastante tiempo para trabajar. Sabemos que el brasileño es muy bueno de jiu-jitsu, pero Brandon tiene mucha experiencia, se mantiene por encima. Desde esa posición también parecida. Llevó a Brandon Royal cuando le lastimó el hombro y ahora viene buscando elevarlo y raspar Davidson Figueiredo, y se pone de pie el brasileño. Buena contra. Interesante el primer asalto. Nos quedan ahora
30 segundos para que termine el primer asalto. Se levantó bien, el brasileño fue muy tranquilo, raspó con los ganchos, una raspada clásica del jiu-jitsu brasileño. Pero qué golpe, qué derribo por golpe que consigue Moreno. Se lleva el primer asalto con mayor volumen de golpeo y con un derribo por golpe impresionante. Últimos segundos. Dios da guerra bajando la guardia. Ese derribo okay. por golpe, esa precisión. Acá vamos a ver, mira. Le pegó cuando estaba girando y eso propició la caída como knockdown. Vamos a ver qué es lo que hace ahora en el segundo asalto de 5. Lo que la esquina le pedía a Figueredo que utilice el Muay Thai, que utilice el pateo y que mueva la cabeza para salir de ese chef, de ese golpe que está conectando Brandon Moreno. Ya salió con más determinación. Davidson se apodera de un buen candado y llevan al piso a Brandon Moreno. Está a punto de hacerle la reversible Borrego en la raspada, pero no, estabiliza bien Davidson y Moreno se mantiene en la media guardia. ¿Qué es lo que hace ahora Moreno? Vamos a ver. Buen derribo de parte del campeón. Lo terminó con un salt triple, con un ganchito con la pierna. Fue muy técnico. Sí. Se mantiene por encima, está en la media guardia. Quiere buscar la cabeza para agarrar la guillotina. Tiene una muy buena guillotina. Brandon estabiliza un poco la posición esperando a que haga un movimiento Figueredo, me imagino, para hacer el counter y salir explotando ahí. Ya está, recuperar guardia o ponerse de pie. Esa pierna izquierda en forma de gancho le ayuda para elevar la cadera de Davidson y salir por abajo o meter la pierna izquierda y recuperar la guardia. Son las dos opciones que le veo yo a Moreno desde aquí. Estamos en vivo, yo soy Víctor Dable, aquí está Santiago Ponzinibbio. UFC 263, mande sus comentarios. Ahí está nuestra dirección a través de Instagram. Predicciones, ¿qué pasa esta noche? ¿Quién se queda con los respectivos campeonatos que están en la línea? Por favor, participen con nosotros a través de utilizando la hashtag UFC en vivo. Ah, mira, está respetando la guillotina, Brandon. Sí. Ya hay agarre de Davidson. Está con ese agarre de guillotina por encima, dominando la posición. Bien, ahí está, ya rompió el agarre de guillotina. Bien. Ahora hay que recuperar guardia. ¿Eso es lo que indica ahora triángulo? No. De nuevo, nuevamente. Ahí está la guillotina. Bien leída y bien cuidada la guillotina por parte de Brandon Moreno. Una posible toma de espalda del mexicano. Excelente, salió muy bien de la posición. Leció rápidamente el movimiento. Posible toma de espalda de Brandon Moreno. Ahí si le toma la espalda sería clave para la victoria. Trabajando bien las rodillas, a las piernas, lastimando, haciendo daño al campeón. Tiene muy buen tiempo. Todo el tiempo del mundo para desgastarlo. Aquí está Raúl Arbizu, enseguida nosotros está el equipo mexicano al 100, dando las instrucciones en esta pelea dramática. Y ahora viene esto para Brandon Moreno y una posible toma espalda que platicábamos. Atención, hay peligro y hay posibilidades de campeón mexicano. Brandon Moreno mejorando la posición. Ahora se gira perfectamente bien el campeón para evitar el peligro. Se nota que Figueredo sabe lo que hace. Impresionante. Qué lindo asalto estamos teniendo. Y ahora sí se conectó la pelea del 12 de diciembre con la pelea del 12 de junio. El primer asalto no tanto porque Figueredo estaba algo tibio o echándose a andar. En el segundo amenazó con guillotina, buscó golpes, lo revistieron y ahora Brandon tiene la posición. Resultado, hermosura de match, de pelea entre estos dos guerreros. Una pelea épica, una pelea muy emocionante. Y aquí la... Acá tenemos en la esquina de Brandon Moreno, que le piden que trabaje los codos. Ya tiene un hinchazón ahí en la ceja izquierda, Brandon. Recibió un codazo de Figueredo. Cuidado con los triángulos desde esa posición también. Tiene un jiu-jitsu de primer nivel, pero su principal arma serían las guillotinas para el brasileño. Mira los codos, el pica hielo. Buenísimos codos y se abrió un corte. Esos codos son muy efectivos. Sí, ya le hincharon la ceja izquierda. Desde ahí, a ver, toma de espalda. Buen giro de Granby por parte de Figueredo, pero se lleva un golpe
receta de Brandon Moreno al momento de aterrizar. Buenos golpes que conectó Brandon Moreno cuando quería levantarse el brasileño. El semblante de Figueiredo, lo quiero ver si es de cansancio, si es de concentración o está dejando que pase el tiempo. Está respirando con la boca abierta, no sé si sea frustración o si simplemente se parte de su proceso de combate. 30 segundos en el reloj. Bien, ese golpe excelente al hígado. Esa es una muy buena opción. El cuerpo para cansarlo. Aquí la clave, lo dijimos en las claves de la victoria, cansar a Figueiredo sumando asaltos. A partir del 3, 4 y 5 sería buena oportunidad para que Brandon continúe con ese tipo de presión y canse al brasileño. Aquí está, izquierda, después venía el agarre por parte de Brandon Moreno, lo llevaba al piso y se agarraba de la malla Davidson Figueiredo, aún así conseguía el derribo Brandon, y ahí está uno de los codos de los castigos que proponía desde la base, con la espalda hacia la lona del campeón Figueiredo. Concentradísimo de Season Baby, Brandon Moreno, listo para el tercer asalto de 5, lo espera el campeón, vamos a ver qué pasa, va uno Rikis, qué peleón. De acuerdo al criterio de Raúl Arbizu, van dos arriba. Si gana este tercero Brandon, de acuerdo a ese mismo criterio, serían las cosas mejores. Y mira las apuestas. Está a favor el retador Brandon Moreno en menos 3.25. Se ve bien favorito a Brandon Moreno, que para mí también, en mi opinión, también ganó los dos asaltos. Porque comenzó bien el brasileño el segundo, pero terminó. Fueron 2 minutos de control del brasileño contra 3 del mexicano. Así que para mí, en mi opinión, se lleva el asalto. El primero y el segundo, Brandon Moreno. Qué bien estira el jab, Brandon, cuando entra. Mira, 3 jabs rapidísimos, tipo felino. Tiene manos rapidísimas, buen contragolpe el brasileño ahora. ¡Ay, qué bonita forma de apagarse! Campeonato de peso mosca. Y recuerden que Poirier se mide ante McGregor el 10 de julio, el próximo mes. UFC 264 por el 263 por ahora. Tiene chispas aquí en el desierto de Arizona. Brandon Moreno va hacia enfrente, el cardio no es factor, la determinación es, ahí está, la transmite. Y Figueiredo por su parte lo veo que está apoyándose más en la experiencia y no arrebatarse tanto porque le podría costar un... Mira, ese es el candado favorito de Brandon. Toma la espalda, 2 ganchos adentro, con todo el tiempo del mundo. Hay peligro para el brasileño, huele a campeón mexicano, vamos a ver si mejora la posición. Ya le cierra el triángulo en la cintura con 3 minutos 27 segundos en el reloj. Es cuestión de tomar las cosas con calma. Le quedan 3 minutos con 20 segundos. ¡Oh! ¡Atención! Está a punto de hacerse campeón mexicano. Brandon Moreno, Brandon Moreno, Brandon Moreno. Esto sería para México el primer campeón nacido y crecido en México. Él es Brandon Moreno. Casi como el corrido. Vamos a ver qué tan profundo está. Está en buena posición. Hace buena defensa el brasileño. Pero si lo ve muy cansado al campeón. Tiene tiempo, hay que aprovecharlo y ser paciente. Y el mataleón es una de las sumisiones más efectivas para terminar con un oponente más fuerte que tú. Ya tomó la espalda, que era lo difícil. Ahora viene la conclusión. El jaque mate. Viene el jaque mate. Viene el jaque mate. Vamos, ¡viva México! Viene, 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 viene. Viene, viene Brandon Moreno. Y tenemos nuevo campeón. ¡Victoria! Tenemos nuevo campeón. Él es Brandon Moreno. Quieres hacerte famoso, tienes que ganar a Figueiredo. Y aquí lo tenemos viéndonos de cara a cara a este señor. Brandon Moreno. Brandon. Gracias. Gracias por esta pelea impresionante. Por la historia que hiciste en este evento histórico. UFC 263. Un evento lleno de emociones y no podía ser mejor. Con el primer campeón mexicano, con el primer campeón latinoamericano. Señores, yo quiero compartir algo rápidamente y es que tengo hasta las lágrimas en los ojos por la emoción. Hoy cumplo 14 años de comentarista en el UFC y jamás pensé que se iba a pasar esto y que esto iba a ser algo histórico en mi vida, en mi carrera.
Gracias, Grande Moreno. Gracias, UFC. Aquí está Arviso, aquí está la gente. Y aquí está regalándonos el saludo al equipo de UFC en español. Brandon Moreno, gracias por tanto. ¡Qué pelea te mandaste, Brandon! ¡Qué pelea, hermano! Ladies and gentlemen, referee Mike Beltran has called a stop to this contest at 2 minutes, 26 seconds of round number 3. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, and new UFC Undisputed Flyweight Champion of the World, Brandon the Assassin Baby!